Oye, y antes de los matinales, queremos conocer más de tu vida también. ¿Dónde estudiaste, por ejemplo? ¿Dónde te criaste? ¿Y cómo llegaste a elegir la carrera de periodismo? ¿Y cómo llegaste a la televisión, concretamente? A ver, bueno, yo toda la vida, ñuñoíno de corazón, Ya. estudié en la escuela italiana por un tema de que la mitad de mi familia viene de Italia, entonces está como el tema de la colonia presente. Y llegué al periodismo de rebote. Yo ¿Ya? siempre quise estudiar medicina, Nada esa que era la ver. idea, nada que ver. Tenía dos abuelos médicos, entonces como que por ahí iba, pero nunca fui ese estudiante de puros siete que es Ya. clásico para ser El médico, ¿no? Mateo, claro. Pero me iba bien. Y antes de salir del colegio, harto antes, diría yo, tercero medio y medio, a la mitad más o menos, dije, si bien me gustaba, no sentía que era No era tu lo... pasión. No, no era la Ya. pasión. Por suerte, y ahora, igual preparé la prueba de biología, las típicas cosas como para entrar a una carrera del área, Por digamos. si acaso. Por si acaso, o era lo que yo siempre había estudiado. Ya. Entonces tuve ahí que tomar una decisión y fue a último minuto y di la prueba de historia, pero así... ¿Diste todas las pruebas? Sí, las tuve que dar todas porque dije, Ya. tengo que tener abierta la Opciones, cosa. Sí. claro. Y llegué al periodismo, no sabría decirte bien por qué. Hubo gente que me aconsejó que realmente era bueno. Yo siempre he sido un tipo que le interesó la actualidad, la política, de chico. Entonces, por ahí alguien me lo tiró Ahí porque te enganchó un no me poco. gustaba ni derecho, ni las clásicas humanistas tampoco. Ya. Entonces, bueno, y después me enamoré de esto en el camino, ¿eh? Te diría que casi que al punto de trabajar. ¿Sí? Sí. Cuando llegaste a la tele, por ejemplo. A la tele. Yo empecé, mi práctica la hice en CNN Chile. Ajá. Por recomendación también de la universidad, porque me iba bien en los temas televisión, como yo quería escribir, nada que ver. Ya. Y ahí empezamos con la práctica, tuve harta suerte de que me tocó trabajar directamente con editores más o menos de lo que me gusta a mí. Entonces me quedé reportero después de la práctica, lo que fue un salto rápido, Claro. digamos, a ser reportero, así que súper súper bien, y ahí empezamos. ¿Cómo fue tu camino en CNN? ¿Conociste a hartos personajes contundentes de la política, del periodismo más serio, si se puede decir así? Sí, o sea, desde muy chico yo partí como a los 22. Ajá. Saqué la carrera un poco antes para empezar a trabajar. Esta carrera, tú cachas, hay que Sí, va. trabajar. Esa es ahí está el Al oficio, ahí está tiro, el claro. aprendizaje. Y sí, me dieron hartas responsabilidades bien chico. Yo estuve a cargo, por ejemplo, de la municipal de ese año que yo entré. Y después inmediatamente me pusieron a cargo de la campaña de Michelle Bachelet el año 2013. Ya. Entonces me tocó, a pesar de la poca experiencia, la A exigencia los de... leones. A los Leones, Rodrigo Peñerillo era el jefe de campaña y te tiene que hablar. Alberto Arenas de la época era el jefe programático y terminaron siendo todos ministros, pero en esa Ya. época. Sí, votaban Y detrás de la la propia campaña. Michelle Bachelet buscando el off, qué sé yo. Claro. Así que fue tremendo, tremenda oportunidad.